Yo creo que usted me acompañe ahí con el aplauso de esto. Si el presidente de la República no habla, no es fiesta hoy. No, ya me obligó a Agustín a venir. No, muchas gracias, don Agustín. Un saludo muy especial a todos los dirigentes cooperativistas, a los intendentes, a los señores parlamentarios, a nuestros amigos visitantes, a todos los integrantes del Poder Ejecutivo. Bueno, yo, Agustín, vengo a despedirme. Es mi última agrodinámica como presidente de la República. Después voy a empezar a venir como productor, pero no tengo todavía ni una hectárea por ahí, pero vamos a empezar después de esto, mi querido. Pero realmente quiero agradecer por todo el apoyo. Tuvimos tiempos difíciles. Seguramente me tocó ser presidente en uno de los momentos más difíciles de la historia de la humanidad y de nuestro país. Y siempre he recibido y he sentido el apoyo del sector productivo, de la gente que trabaja, de los sectores cooperativos, en cada rincón del país. Hoy me toca decir gracias por ese apoyo a través tuyo, don Agustín, a todo el sector. A un sector, como presidente, voy a seguir apostando hasta el último día de mi mandato. A un sector al cual defendí. Y gran parte de las políticas públicas que llevamos adelante en este tiempo difícil fueron en promoción de una visión para contribuir con el desarrollo de la nación bajo los valores del trabajo. En este tiempo he tenido muchos encuentros y en todos esos encuentros he sido bien claro de que la construcción del futuro de nuestra nación no se trata de colores, sino que se trata de valores. De los valores que necesita nuestro país y nuestra sociedad para seguir el sendero construido con mucho esfuerzo por mucha gente durante tantos años. Somos un modelo exitoso. El mundo ve a Paraguay con otros ojos. Hace poco estuve visitando algunos países europeos a invitaciones de mis colegas jefes de Estado, y cuando presentábamos el modelo Paraguay, decían algo que hoy se dijo acá: en Paraguay, sin demasiados recursos, es una economía que se fortaleció gracias a su capital principal, que es su capital humano, su gente. La gente que tiene una riqueza que se construye con el tiempo, que es la cultura del trabajo. Que muchas veces desde la política parece que nos cuesta defender la política y la cultura del trabajo. Y si algo nos tiene que unir a la gente de bien, a la gente que compartimos valores comunes, es defender esa cultura del trabajo. El respeto a la propiedad privada. Entender que migrar de una cultura de trabajo a una cultura asistencialista es suficiente un discurso populista y demagógico y una promesa sin un argumento real para cumplir esa promesa. Es fácil prometer en tiempos electorales. Es fácil prometer y criticar desde la tribuna. Y es difícil construir desde la conducción, de los lugares de conducción. Y quienes estamos en lugares de conducción, tenemos una doble obligación de enfrentar con la verdad
a las manipulaciones, a los proyectos demagógicos y a las mentiras y a la manipulación a un pueblo y a pueblos que vivimos no solamente acá, acá hay también compañeros que, de otros países que nos visitan, que entienden y que fueron protagonistas y testigos del daño, de la manipulación, de la demagogia y de la, del silencio cobarde de quienes tenemos la obligación de defender esta riqueza que tiene nuestro país, que tenemos que cuidar como un tesoro, que es la cultura del trabajo. Migrar, reitero, de la cultura del trabajo a la cultura asistencialista es un discurso, y volver del asistencialismo a la cultura del trabajo es más de una generación. Y ahí está la riqueza y la obligación moral que tenemos nosotros, quienes estamos aquí reunidos, porque acá hay gente de trabajo, que no podemos construir un discurso hostil para ganar una elección contra el trabajador, contra el que genera empleo, genera desarrollo, genera riqueza. Porque ¿de dónde vienen los impuestos para los programas de contención social? ¿Quién paga los impuestos? La gente que trabaja. Y quienes más cuestionan a los que trabajan son los que nunca trabajaron. Y ese tiene que ser un punto donde tenemos que encontrarnos los paraguayos de bien, las paraguayas de bien. Con respecto a esta nota que me diste, estamos presentando un proyecto de ley que está en la Cámara. Creo que está en la Cámara de, no sé si está en el Senado, en diputados, sobre el conflicto de intereses. Una ley que, una vez que esta ley se apruebe, no va a poder más haber ningún funcionario público que esté al servicio de una ONG y que no sepa qué valores defender. También me es grato mencionar lo que ya mencionaste. Siguiendo sobre la línea de defender valores, ayer nomás nos han comunicado la apertura del mercado de China-Taiwán para el sector porcino, que me han reclamado, me han pedido. Hoy tenemos un potencial de un mercado de 250 millones de dólares. Y yo quiero ser claro aquí y respeto a quienes piensan diferente. Mientras yo sea presidente, voy a defender nuestra relación con la República de China-Taiwán por valores, no por intereses económicos. Por valores democráticos, porque la libertad, como dijo don Julio César, no tiene precio. Y nosotros, que tenemos que defender la libertad con nuestra voz, con nuestra postura y con nuestra posición firme. También quiero aprovechar este encuentro para renovar mi compromiso con esos valores, los valores del respeto a la familia, y en este tiempo de tanta manipulación, renovar mi compromiso en la defensa de la vida y la familia. Mientras Mario Abdo sea presidente de la República, no se va a incluir ideología de género en la malla curricular del Ministerio de Educación, y vamos a defender esos valores que, como bien lo dijo don Agustín, fueron los que me trajeron a la presidencia de la República, porque esto no es un capricho del presidente, esto fue un compromiso electoral que yo hice y que fue validado por más de 1.200.000 paraguayos que votaron un país libre de ideología de género y en defensa de los valores de la familia. Respeto a quienes piensan diferente, pero esos son los valores que yo voy a defender. Reitero, fui el presidente que vine a todas las agrodinámicas. No sé si hubo otro, pero yo vine a todas. El que me llevó a la presidencia. Y hemos apostado a la gente que trabaja con obras inéditas, grandes obras en infraestructura, sin ninguna similitud en los últimos años, la ruta bioceánica, que va a permitir un acceso a los mercados del Pacífico, las grandes acá, la ruta de la exportación que hemos culminado en el departamento de Itapúa, pues dos puentes internacionales, primera vez en la era democrática, la generación de potencia de energía limpia y renovable con la maquinización del brazo Añacuá, que es la mayor generación de potencia libre y renovable después de las dos grandes represas,
y de Acaraí, que es un poco menor. Hemos apostado a crear las condiciones para que Paraguay salga adelante. Hemos culminado el proceso exitoso de Gafilat, donde Paraguay fue uno de los pocos países en la región que no entró a la lista gris. Las calificadoras internacionales, después de 7 años, han cambiado la perspectiva crediticia del Paraguay de país estable a una condición positiva después de 7 años. Hoy estamos, con mucho respeto a mis amigos del Brasil y de la Argentina, Paraguay está como el país, según la Getúlio Vargas, como el país de mejores condiciones para la inversión en la región. Y tenemos algo que le comentaba, que cuando viajaba me decían: Alemania, una potencia industrial en el mundo, la cuarta economía del mundo, sin ningún recurso. Y cuando yo le contaba que Paraguay tiene todo su sistema eléctrico proveído de energía 100% renovable, no podían creer. Alemania es un país como el nuestro, con nuestro mismo tamaño, con 80 millones de habitantes, y es la mayor sociedad industrial del mundo y depende totalmente su energía de importación de energía, porque no genera después de que se hayan cerrado las energías termonucleares. Paraguay tiene más de 8.000 megawatts de energía disponible para el sector industrial. El año pasado, por primera vez en la historia, pudimos exportar igual cantidad de volumen de lo que exportamos de carne de manufactura industrializada en el Paraguay. Significa que lentamente se está modificando nuestra matriz productiva y estamos dando un paso al proceso de industrialización de nuestra materia prima. Y eso nos va a permitir utilizar nuestra energía, esa energía limpia y renovable, para el desarrollo de nuestras industrias, para generar empleo, trabajo y desarrollo en nuestro país. Para mí es un privilegio venir aquí. Reitero, mi querido Don Agustín, me despido como presidente de la República, pero no como amigo. No como amigo y tampoco como colorado, porque voy a dejar de ser presidente, pero voy a morir siendo colorado. ¿Está bien? Y le agradezco la invitación hoy aquí. Para mí, para todo el equipo de trabajo, es una gran satisfacción poder venir acá a compartir una tarde. Felicitaciones a los organizadores, a Miguel, a través de él, a toda la comisión organizadora, a todos los empresarios que apostaron para esta fiesta del trabajo, de la producción. Y es una fiesta también que reivindica un poco a toda la historia de este sector, que con mucho sacrificio hoy forma parte fundamental y es protagonista fundamental de la economía, del desarrollo y de la realidad envidiable que hoy vive la República del Paraguay. Así que Dios le bendiga, muchas gracias y hasta siempre. Se invita al señor presidente de la República, autoridades presentes, para el recorrido por el predio de esta 26ª.